Esta obra es una de las más representativas de la exposición y es una de las más representativas de la colección del Museo de Arte Moderno en México, así como de la historia del arte del siglo XX nacional mexicano. Si uno no conoce el contexto de la imagen, suele ser malinterpretada como una imagen tipo Magritte, como algo surrealista, como algo que tiene que ver con lo fantástico, lo onírico o con un mundo fuera de lo natural. Sin embargo, la manda en realidad es una promesa que se le hace a una persona a un santo o a una virgen. En 1940, el artista vio una fotografía del fotógrafo Enrique Díaz. Esta fotografía retrata a una mujer que tiene una corona de espinas, que si bien podemos ver que parece que en algún principio se la colocó y luego decidió quitarla, tiene el rostro cubierto y lleva un nopal en el que se está autocastigando, ¿no? Es una referencia en realidad a un momento, a una festividad y a un estado determinado que es el estado de Jalisco.